este senecio. Lo pongo en agua porque vi una publicación en un Instagram que lo tenían en agua y estaba hermosísimo. Y no, como nunca lo había, nunca, no sabía que se podía sacar raíces en agua, se me ocurrió que este podría ser un experimento. Miren cómo se ha recuperado y cómo estaba cuando lo compré. Vamos a ponerlo en agua a ver qué pasa. El experimento consiste en lo siguiente: un frasco de vidrio con agua de lluvia, preferiblemente, como en este caso, o un plástico film, una gomita, una liga, no sé cómo le digan. Vamos a apretar acá. Así. Vamos a hacer un orificio. Por donde podamos meter nuestra plantita. Pero que a su vez sea únicamente la raíz lo que toque el agua. Así. Vamos a ver si podemos sacar otro pedacito de acá. Este medio lo quito. Estas raíces tienen que quedar tocando el agua para que crezca. Voy a poner un poquito más de agua. Y esta pelotita que tiene la raíz también la voy a poner. Uy, y ahora le voy a poner un poquito de agua a esto para que toquen la raíz, porque no la está. De preferencia, esto tiene que ser agua de lluvia. Y si no es agua de lluvia, les recomiendo que la dejen de una noche al otro día el agua de la canilla para que evaporice el cloro. Ven, ahí está la raíz. Y vamos a ver qué pasa con esto, si da resultado. Y el film, este, el plástico, es solamente para que las bolitas no se
hundan, no se, no toquen el agua, no se ahoguen. Ahí está. Hasta arriba. Este es un experimento. En esta macetita lo vamos a colocar. Que esas raíces que tiene en varios puntos queden tocando el sustrato. Y esto sí lo podemos regar. Y un experimento. Nada mal, ¿eh? Vamos a ver cómo resulta el experimento. El experimento lo vamos a dejar en un lugar que le dé luz, pero que no le dé sol directo, y vamos a ver si crece. Puede ser que se muera, puede ser que crezca, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa, con ese rosario que es tan caprichoso. Así que, amigos, gracias por ver el video, gracias por suscribirse, gracias por cada uno de sus comentarios y gracias por compartir. Disfruten de su jardín y que tengan un hermoso día.